Bien, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta nuestra quinta conferencia desde el hogar, una mirada al interior de la composición. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fernando Munizaga, compositor, guitarrista formado en la Universidad Católica de Chile, con estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París, también en el IRCAM, en la Hochschule en Stuttgart. Y actualmente su trabajo se centra en la exploración y el análisis prosódico, fonético, estructural y conceptual de textos poéticos procedentes de lenguas y culturas diversas, y en la utilización de los materiales resultantes de estas investigaciones en la composición de música vocal instrumental mediada por nuevas tecnologías. Esperamos que lo disfruten. Adelante, Fernando. Y algunas definiciones de Roland Barthes, que es este semiólogo francés que hace su trabajo principalmente a mediados del siglo XX, bueno, muere hacia, un poco más hacia los 80. Entonces, esta idea de que la voz humana, bueno, estamos hablando, por supuesto, estamos hablando desde la música, pero el gran problema de la voz humana. Que es un fenómeno mucho más complejo que lo que cuando hablamos de canto o de una expresión vocal más asociada a la música. Entonces, de alguna manera, Roland Barthes, en su ensayo, en varios ensayos, acuña diferentes tipos de conceptos para referirse a esto, sobre todo por la complejidad que trae a la hora de referirnos a la voz humana. Porque la voz humana, de alguna manera, y valga la redundancia, es uno de los. De las expresiones y de los instrumentos más humanos que tenemos. Y que no solo expresa bueno, como algún tipo de significado, de contenido semántico, sino que también expresa cosas fisiológicas, desde estados de ánimo hasta cosas realmente corporales, como si uno tiene un problema físico, va a tener una voz particularmente diferente. También, bueno, después el psicoanálisis también lo trata mucho. Con la problemática de esta cosa afectiva, también incluso sexual que tiene la voz, como que de alguna manera la voz en sí misma representa, es como una forma de una suerte de exteriorización de algo interno, entonces a la vez es cuerpo, pero a la vez es algo abstracto, a la vez pensamiento, a la vez es sonido. Entonces, la voz, por eso nunca puede ser, como dice, nunca puede ser neutra, porque precisamente en esa suerte de huella digital de cada uno, donde está mucho de nuestra identidad, como ser humano, pero también como individuo. El concepto que a mí, que siempre me fascinó desde que lo leí, que resuena mucho con mi trabajo. Y que de alguna manera yo ya estaba trabajando antes de leer este texto y después como que me ayudó a orientarme en cuanto a lo que yo estaba buscando en relación a la voz humana. Este concepto de Roland Barthes del grano de la voz. Que es lo interesante de estas definiciones de Roland Barthes, porque intenta abordarla desde la música. O sea, no solo una definición semiológica, abstracta, sino que él empieza a comparar. Este ensayo que tiene el grano de la voz empieza a comparar diferentes tipos de emisiones vocales de cantantes de la época de él. De hecho, Roland Barthes era cantante, había estudiado con Panzera, que es un cantante suizo-francés, y opone precisamente la técnica vocal de Panzera a la técnica vocal de Fischer-Dieskau, que es un barítono alemán, también famoso en la época. Entonces, él empieza a analizar y dice que mientras la técnica de Fischer-Dieskau es una técnica basada en la respiración, en el buen manejo de las columnas de aire, que es un poco la técnica simplificadamente, pero la técnica clásico-romántica. Panzera tendría una suerte de caracterización de su voz que no se basaría en esto, en esa suerte como de gran voz abstracta, sino que sería mucho más particular cómo él trabaja su vocalidad y que tendría que ver más con lo que pasa en su garganta. Con todo lo que pasa en el aparato fonatorio, y que esto sería más cercano a la lengua, a cómo, o sea, no sería tan distante el cantar al hablar o al expresarse afectivamente,
Entonces, de alguna manera, el grano de la voz sería toda esta concentración de perspectivas que tiene el fenómeno vocal, que va desde el cuerpo, desde la palabra, que a su vez la palabra tiene un texto y a su vez tiene un sonido. Y precisamente alrededor de esta definición que yo me comencé a situar, porque a mí al final, en mis primeras piezas que yo hice vocales cuando estudiaba en Chile, si bien me interesaba, claro, una suerte de emisión vocal más tradicional, más ligado al canto, al lírico, después cada vez me empezó más a interesar el sonido de ciertos idiomas, de las lenguas, de cómo llevar a la música este tipo de percepción que yo tenía con ciertas lenguas que me empezaban a fascinar y que yo no necesariamente hablaba. Que era el caso de ciertas piezas que hice con el chino mandarín, que para con ciertos textos del Tao Te Ching, me metí, a pesar de que no hablaba esa lengua, a analizar la fonética. Entonces todo este material tímbrico que traía esta lengua, al final era un recurso para utilizarlo en una pieza y que no era, o sea, no era una línea melódica, no era sino que era realmente meterse a ocultar el sonido de una lengua que me llamaba la atención. Entonces, bueno, luego de estas piezas que no voy a hablar ahora, pero que me hicieron así como un momento de cambios o de reflexión particular sobre qué es lo que estaba haciendo, porque si, claro, yo no estaba escribiendo en mi propia lengua y ni siquiera estaba escribiendo una lengua que yo entendiera, sino que estaba intentando entender una lengua, pero desde el sonido. Es así como llego, bueno, a Francia, donde hago mi máster en el Conservatorio de París, y tengo que hacer, paralelamente a este máster, hago un año en el IRCAM, que es el primer año, claro. Entonces esta pieza surge de este trabajo en el IRCAM, que está basado en un texto de Irène Guéraud y el Lutran Po, y que es para soprano y electrónica en tiempo real, algunas partes también con tiempo diferido, pero sobre todo tiempo real, y que se basa en la amplificación de ciertos fenómenos que es precisamente, como hablábamos de esta idea del grano de la voz, pasan en la garganta y en la boca en partes más sutiles que esta suerte de gran amplificación que tiene el canto lírico, sino que esto se basaba en fenómenos mucho más pequeñitos que con ciertos tipos de micrófonos se podían ocultar y que trabajé precisamente con una cantante que es Marina Ruiz. Primero mucho improvisando con estos micrófonos, que si, bueno, después voy a hablar un poco más, pero en esa foto se puede ver que tiene un DPA, un micrófono sobre los labios, sobre la boca, y un laringófono en la garganta, que precisamente oculta sonidos que pasan por la glotis, y el otro es más bien oculta los sonidos que pasan sobre los labios o más cercano a los labios. Bueno, el nombre, Una voz persiste otra vez, bueno, ahí me fui en un tema ahí más como de meta voz, de una voz que persiste en atravesarse a sí misma, porque ahora voy a explicar un poco. Utilizo un texto de Irène Guéraud, pero traducido a diferentes idiomas. Y luego ese texto se lo hago leer a la cantante con estos micrófonos y empezamos ya a trabajar emisiones a partir de ciertas fonéticas que eran propias de estos textos. Y luego eso se convierte en un material que yo empiezo a trabajar de diferentes maneras y lo empiezo a tratar electrónicamente también de diferentes maneras. Entonces, bueno, el texto poético fuente es este poema de Irène, que es A l'enfant du crépuscule, que, discúlpenlo a mi amigo que vive en Francia, pero mi acento francés cada vez peor, que se refiere a la fascinación de ir hacia el encuentro de una voz, la voz propia podría ser, que siempre estuvo ahí latente, la necesidad de dar espacio para que esta voz reaparezca. Entonces, ir en busca de su propia voz es siempre un proceso de ir a través de sí mismo. Ahí está el título de la pieza, Una voz persiste a través, como de atravesarse a sí mismo. Si quieren puedo traducirlo un poquito para los que no hablan francés, entonces un intento de traducción podría ser Al niño del crepúsculo, las primeras palabras para decir la fascinación de ver el cielo desenredarse todas las noches hacia la tierra y las aguas, y sin prisa la tenebra se estira,
luego absorber poco a poco la luz. Hacia atrás, la voz vino a golpearte como una ocurrencia tardía. Cruje la brújula, confirma el eje de tu marcha, te indica buscar el unísono a partir de la octava, ampliar el espacio para la joven voz, aquella que ves emerger de la no memoria como un muro derrumbado hacia el interior de la casa, invisible espaldera, aquella que se había atrevido a decir, cada noche se reúne lo que Dios había separado. Bueno, esta es la idea general que describía como de esta búsqueda de una voz que siempre estuvo ahí. Que este poema me resonaba mucho con esta idea de ir hacia el encuentro, el grano de la propia voz. O sea, es como idea poética así más general. Bueno, y como este poema me interesaba la idea como general, y de alguna manera es como la gran problemática de componer con poesía ya terminada, que ese poema se bastaba en sí mismo, o sea, ya estaba terminado. Entonces siempre la pregunta es, ¿por qué poner música? Algo que ya tiene una forma, y que al final agregar música sería más bien arruinar algo que ya es, o que ya es completo en sí mismo, agregarle una parte, como un anexo, algo que ya se explica por sí mismo. Entonces, con la poeta, Iván, que ella también es traductora, ella me propuso trabajar con un grupo de traductores creativos, que es el UTranspo, que es el UAS de Translación Potencial, bueno, que pueden ver un poco en su página web, que está ahí un poco el trabajo que ellos hacen, que ellos buscan, como están en la línea de Lulipo, que era este UAS de Literatura Potencial, que eran, bueno, que de los escritores famosos está Italo Calvino, Perec, que buscan reglas, constricciones, para que la creatividad se abra a partir de esa regla. O sea, no solo escribir algo que te sale bien escribir, porque eres un virtuoso de la escritura, bueno, como lo era Calvino o Perec, sino que se ponen pie forzado, en chileno, constricciones, para buscar formas de creatividad diferentes, llegar a resultados que nunca se podrían haber llegado sin esas constricciones. Entonces, este texto, el mismo que acabamos de ver, lo tradujimos a diferentes idiomas, español, inglés, italiano, con una técnica que ellos llaman traducción homofónica, o traducción de sonido, podría también decirse. Entonces, ellos hicieron una suerte de brainstorm con muchas traducciones homofónicas, que al final es traducir una frase en un idioma a otra, pero no por el sentido, sino que por el sonido. O sea, como cuando uno canta una canción en inglés y no se sabe el estribillo y canta y dice el estribillo en español. Es la misma idea que... Entonces, después de que ellos hicieron este brainstorm, este catálogo de diferentes tipos de traducciones, nosotros con Irene hicimos un nuevo poema, que sería la versión homofónica del otro poema. Bueno, y ahí jugamos con diferentes tipos de formas, diferentes formas de amplificación del texto, también de cómo irse muy lejos del texto, algo muy absurdo, o a veces ir a muy cercano al sentido, con esta traducción de sonido. Mira, y esto suena así. À l'enfant du crépuscule, a long font decrepit school, elephante crei postula. Les premiers mots pour dire, poor dear, pudrir, perdire, les premiers mots pour dire, le premorto perdire, la fascination. De voir le ciel se dénouer, devour the ciel, today new way, de voir le ciel se dénouer, ya que suele ver la tire l'osso, de ver le ciel se dénouer chaque soir vers la terre et les eaux. Et sans hâte, et sans hat, et sans heart, a song's heart, a song's hat, a song's cat, he sang sad, a sunset, a sunset, et sensate, la ténèbre, la
late, enebra, la ténèbre, late or never, la ténèbre, la ténèbre s'étirer, late or never, sat irène, please, la ténèbre sentirait fuir, absorber, la ténèbre s'étirer, puis absorber peu à peu la lumière, late or never, sat irène, please, absorber peu à peu all your mirror. À rebours, harbour, a reborn, a red poor, are you bored? Bueno, eso es solo una parte del poema, que es mucho más largo. Si alguien lo quiere, está todo grabado, se los puedo mandar. Pero se escucha esta idea como de una suerte de sentido que a veces, que por el sonido, se emparenta en los diferentes idiomas, y a veces toca, está en fricción con el sentido. O sea, se puede parecer mucho, o a veces puede ser algo completamente fuera y completamente no relacionado en el sentido o por la traducción de sentido. Bueno, y antes de escuchar la pieza, un extracto de la pieza, quería hablar un poco de esta idea del contrapunto laringe-boca que trabajo, porque al final, como uno puede aislar muy bien con este micrófono, el laringófono, todo lo que pasa a la garganta, y con el DPA sobre los labios, todo lo que pasa sobre la lengua, y si uno solo pone el espacio, por ejemplo, el DPA con todo lo que pasa sobre la lengua en el lado izquierdo y con el laringófono en un parlante derecho, y si uno trabaja eso en la escritura, se da una suerte de fenómeno de espacialización sin tener ninguna técnica de espacialización más que poner el 100% de una señal y 100% de otra señal. Entonces, esta es una idea que trabajo de diferentes formas con los 8 canales que van haciendo diferentes tipos de eje y que van envolviendo un poco a la gente en este grano, en esta vocalidad de la pieza. ¿Podemos escuchar un extracto de la pieza? Thank you.
La ténèbre. Bueno, ese es un extracto. Después, si quieren escuchar la pieza completa, está en SoundCloud, incluso en YouTube. Bueno, entonces esta pieza dio la base para hacer esta otra pieza que otra vez, de hecho, la originalidad del nombre no es tan grande porque la otra es un voix versus otra vez, esta es otra vez, que es solo a través, entonces como ir a través, una voz va a través y de nuevo va a través esta pieza de esta pieza, bueno, en fin, no es muy original. Pero, entonces, la idea de esta pieza, bueno, era por mi pre de composición, mi examen final. Tenía que hacer una pieza grande, con gran ensamble. Entonces, desarrollé todo el material que había trabajado en esta otra pieza, solista, para un formato de un gran ensamble, que ahí está descrito. Y entonces, claro, la idea de esta pieza, que era una idea que ya había tenido para otra pieza, para sin salir por la puerta, sin mirar por la ventana, basada en unos textos chinos, que en esta pieza la idea también era, de alguna manera, no hacer como un correlato musical de una línea que ya tenía, que era la línea melódica, como tradicionalmente se entiende, como uno tiene una melodía, una línea vocal, y después hace una suerte de acompañamiento, sino que basar toda la orquestación en torno a los mismos fenómenos que había trabajado en la pieza anterior, fenómenos netamente vocales. Bueno, después, bueno, esta pieza yo no se la voy a mostrar así como ningún pequeño extracto, pero no extracto tan completo como el anterior. La pueden escuchar si quieren en SoundCloud. Pero, por ejemplo, en esta pieza desarrollé la misma idea de ciertos trozos del texto, del verso original en francés, la ténèbre se tire, puis absorbe peu à peu la lumière, es para mostrarle un poco cómo funciona esta ampliación del verso con su traducción homofónica. Entonces esto suena, por ejemplo, así. Bueno, también para esta pieza, por ejemplo, derivaba ciertos materiales de la cantante, perdón, de la poeta, porque la pieza en un voix versus otra vez, también es bien importante cómo aparece una suerte de voz off que va dialogando con la cantante, que es la propia voz de la poeta, que es la propia voz, ¿se acuerdan del poema que les mostré, leído por ella? Es el mismo. Entonces yo empiezo ahí a trabajar más como con ciertos procesos electrónicos muy simples, como el stretch, reverse, y intento traducir, o sea, transcribir ese tipo de materiales a un nivel orquestal. Entonces, por ejemplo, les puedo mostrar el compás 21-22, que una simple palabra, sun at, dos palabras, le diría en stretch reverse y luego orquestada. Y existe el le premorto, que también era una parte del poema, también he leído stretch y al revés, y luego orquestado esa lectura stretch reverse. Bueno, por ejemplo. Bueno, después, claro, hay diferentes tipos de cosas que son más o menos obvias en la pieza, que tienen que ver con diferentes formas de correspondencia acústica entre los instrumentos y la vocalidad de la cantante. Que claro, los sonidos fricativos,
se parecen más a los sonidos de los bronces, las maderas, a lo eólico, a los sonidos apagados, tú fue de las cuerdas, sonidos de frotamiento de diferentes tipos de superficies sobre las percusiones, después los sonidos oclusivos, todos los sonidos que capta el DPA, pero a la misma vez también el laringófono puede obtener, son más parecidos a los pizzicatos, leño batuto, pizzicato de flauta, sonidos apagados de la guitarra y el arpa, y los obtenidos con el laringófono, que tienen un registro mucho más grave, son slap del saxofón, clarinete bajo, percusiones más graves, diferentes tipos de pitch graves del contrabajo. Después también está la idea de los formantes, que es propia del análisis de lo vocal, que al final son los diferentes filtros que se producen, por ejemplo, cuando uno hace diferentes tipos de vocales sobre una misma nota, A, E, I, O, U. Eso genera una serie de filtros que es lo que intento simular con el trabajo sobre las dinámicas, pero también sobre el cambio de color sobre una misma nota, diferentes tipos de sordina en las trompetas, en el corno, bisbileando. Bueno, y también un sonido que es muy característico de la pieza, el fry, que es el sonido este frito, sonido gutural. Eso, bueno, tiene diferentes tipos de correspondencia con las percusiones, con el lion roar o con el rasgado sobre el entrochado de las cuerdas, sonido saturado, sonido de compresión sobre las cuerdas, diferentes tipos de multifónicos. Bueno, si quieren escucharla, les invito a escucharla en otra ocasión, pero como quiero avanzar un poquito más, y el tiempo siempre apremia, vamos a Réplicas, que es esta pieza de teatro sonoro, que también tiene un texto de Irán Gebó, la misma poeta, y el Utranspo, el mismo grupo de traductores creativos, que es para soprano, actor, flauta, clarinete, arpa, percusionista, contrabajo, y un ensamble de percusiones aumentadas, que ahí voy a explicar lo que significa, y un dispositivo electrónico en tiempo real. Bueno, esto fue un encargo del IRCAM, y se estrenó el 2018 en el teatro de Jean Villiers. Bueno, esta pieza, bueno, esta foto, yo creo que muchos, sobre todo los chilenos, todos saben un poco aquí es una imagen icónica del terremoto de Valdivia, que quizá fue el terremoto, o sea, es el terremoto de la historia del registro más grande de la historia del registro en el Richter Scale, en escala Richter, el más grande registrado nunca, que fue en 1960, que duró entre 10 y 12 minutos, fue 9.6, o sea, en una escala logarítmica de que lo máximo es 10, 9.6 es muchísimo, muchísimas veces, un terremoto 8, un terremoto 7, bueno, hay que sacar los cálculos, pero es realmente un acabo de mundo, un shock colectivo gigante que un poco, y que, bueno, venía hasta esta reflexión sobre el vivir en un país sísmico, sobre todo cuando me preguntaban, bueno, siempre me fascinó este fenómeno, pero también cuando te preguntan como, ¿qué era ser chileno? Que esta típica pregunta así como de que uno siempre se la tiene que llevar, siempre tiene que planteársela, aunque no quiera. Entonces, el tema de la identidad. Entonces, para mí lo que me identificaba no era una idea de nación, ni siquiera una historia, una historia así como material, sino que, o sea, esta es una historia material, pero sobre todo geográfica, sobre un territorio. Que al final, lo impresionante de un gran terremoto es que es un shock colectivo que independiente de tu condición económica, tu ideología, tu idea sobre el mundo, te va a tocar y te va a impactar de una manera que te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Entonces esta idea como de una catástrofe gigante que viene y que, bueno, que antes, sobre todo antes, mataba a mucha más gente y ahora, bueno, por la técnica en Chile, bueno, va mucho mejor, aún así puede morir mucha gente. Esta idea de cómo un fenómeno que golpea a todos y que tiene una historia, o sea, todos tenemos los que han vivido en el territorio chileno, una abuela que te contaba sobre el terremoto que ella le tocó vivir, o sobre el tsunami que ella le tocó vivir, y también tiene una tensión, que eso es lo que me interesaba como dramáticamente, o que esta tensión entre una catástrofe que pasó, gigante, que es descomunal,
que es increíble, o sea, inmesurable por el impacto que tiene. Y lo único que sabemos es que va a volver, y como los métodos de predictorio no son muy buenos, porque, bueno, las placas, de hecho la teoría de placa solo se aceptaba en los años 70, de hecho, no, o sea, no es como el clima hoy en día podemos saber si viene un huracán con días de anticipación. Bueno, y de hecho, para un poco investigar las placas también habría que llegar hasta ellas, que no haya llegado. Entonces, esta idea de algo que viene, que es inevitable, lo único que sabemos como chilenos, como gente que vive en Chile, es que la catástrofe, mientras más tiempo pase que no ha pasado, más probable es que pase. Entonces, esa es una tensión dramática, o sea, fascinante. Bueno, ahí, para los no chilenos, porque los chilenos son expertos en sismología, geología y todo. Esto es este un poco un mapa, una descripción del año 2014. Es una foto de así de un año, o sea, de entre enero y abril, sobre la consideración de terremoto en el mundo. Entonces, ahí se ve claramente el círculo de fuego, que le llaman, que es el Pacífico, donde se concentra el 90%, 80% y tanto de los terremotos en el mundo. Y si van hacia Sudamérica y se acercan a Chile, se ve la concentración y la magnitud de estos terremotos. Solo para mostrar cómo gráficamente, así como en el mundo, cómo está situado y cómo esto afecta al territorio chileno. Entonces, bueno, réplica se basaba en esta idea, que era que la gente llegaba a la sala, la idea poética es que ya había pasado una gran catástrofe y que las réplicas comenzaban. Que esta idea de réplica es también, bueno, los chilenos estamos muy acostumbrados, pero son los terremotos que después de un gran terremoto vienen diferentes, pueden ser grandes o pequeños terremotos, y que se supone que si los terremotos son más chicos que el grande, son la réplica. Pero también puede que se dé que hubo un gran terremoto, después hay uno menor, después hay uno más grande, uno menor, y después puede que reviente en un mega terremoto, que fue el caso de Valdivia. Entonces, de alguna manera, el caso de Valdivia en 1960, entonces, de alguna manera, cuando hay un gran terremoto, nunca se puede saber, a ciencia cierta, si ese fue el gran terremoto o si va a venir algo mucho más devastador. Entonces, sobre esa idea, que es como la idea del decay o del enjambre sísmico que va hacia un gran clímax y que nunca podemos saber, que también es fascinante como idea dramática. Entonces también, claro, la idea de réplicas también ahí surge como de diferentes, de una manera polisémica. Claro, está la idea de movimiento telúrico, pero también está como una réplica, como una respuesta a un discurso teatral, que también se habla en teatro, la réplica del actor. También las réplicas como una reacción frente al peligro de alerta, y la réplica como reproducción o traducción instrumental de un material original, que es la voz humana. De nuevo, esta idea de la orquestación, o de la, no solo la orquestación, sino que también la inspiración en la instrumentación a partir del fenómeno vocal de la voz humana. Entonces, bueno, desafío suena un poco grande, pero el tema técnico que trabajaba en el IRCA con Carlos Laurenzi, que es un técnico allá, un organizador informático musical del IRCA, que quería esta idea de no solo hacer una pieza que hablara sobre la réplica y que fuera a suerte de como, claro, y que la instrumentación fuera replicara la voz y esta cosa polisémica, sino también me interesaba un poco esta idea inmersiva, como de lograr una suerte de sensación un poquito cercana a la sensación que toda persona que está viviendo un sismo, que tiene que ver con algo que vibra cerca tuyo, que va desde lejos y se acerca a ti, entonces, y que va a través tuyo, algo muy físico, muy corporal. Entonces, por esto decidimos hacer un sistema que son 19 percusiones aumentadas, que son, ahí se puede ver un poquito en la foto. Hay caja, hay platillo, también hay colgados, después va a haber más fotos, colgados placas de metal, cada una con un transductor, que es un pequeño parlante, ¿sí? El cual le mandamos diferentes tipos de señales, desde impulsiones a sonido
pregrabado o a sonidos que estaban pasando por los intérpretes en tiempo real. Entonces, esta es la idea, claro, que va desde la sensación, claro, un poquito más efecto especial, de algo está temblando, así, tipo terremoto, pero también va desde una idea más libre de esta misma percepción, jugar con ella y ocuparlo como un elemento más de espacialización. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mostrar, este es un estudio de LIRCAM, donde está donde testeamos estas percusiones, cada una sí se puede ver, con ese pequeño parlantito que se ve, ese pequeño cablecito, eso es un transductor. Entonces probamos con diferentes tipos de superficie, entonces se ven al fondo, por ejemplo, las placas de metal con un transductor, que todo lo que es metal es muy interesante cómo resuena, cómo deja un halo de resonancia, dependiendo del sonido que queda, y las cajas, por ejemplo, el tema de cómo van percutiendo, si uno le pone la bordona, van emitiendo el ritmo del sonido que va pasando. Entonces hicimos diferentes tipos de test, con diferentes tipos de setup, para llegar bueno, esta es una pequeña maquetita. Entonces esa es la sala del teatro. Se ven está de madera, un poquito las cajas, que son 6 cajas, los platillos son blancos. También hay unos grosques, unos gran casa, abajo y arriba, grandes. A los lados hay tam-tam y también placas de metal. Entonces al final son 19 percusiones que están repartidas en un sistema y que aparte está el sistema de los 6 canales alrededor. Entonces la gracia del sistema es que uno puede ir de los parlantes a las percusiones y viceversa. Entonces es muy rico para trabajar diferentes tipos de movimientos de sonido y de sensaciones vibratorias. Entonces, bueno, repito un poco ya el esquema, así ya como visto desde arriba. Están las case clear, que son las cajas. Están las gross case, que son los gran casas, los bombos grandes. A los lados están las placas de metal, plactoner, y los tam-tam. Y el ensamble está adelante. El chef de orquesta, el director, está un poquito al lado. Y la cantante se desplaza, y el actor también, por la sala. Bueno, también esto es un ensayo, la cantante tiene que manipular ciertos objetos sobre en este caso el gran casa, cuando está vibrando. A la izquierda se ve el director, que está un poco desplazado. Esta es una foto, claro, más desde el otro lado, con un ensayo, está el arpa, la flauta, el contrabajo, las percusiones, el director a la izquierda, el actor ahí metido entre medio, la cantante a la derecha, y bueno, y repito un poco esta idea de este sistema, que es bastante peculiar y bastante, o sea, es difícil de ver el tema de los niveles. Nos costó mucho el tema, porque la sala también no respondía tan rápidamente, pero era interesante cómo en cada punto donde uno se sentaba, la percepción era completamente diferente. Si uno estaba al lado de una caja o más entre medio de dos platillos, entonces al final una experiencia inmersiva que, dependiendo de tu perspectiva, siempre cambiaba. Entonces, puedo hablar un poco del libreto de la pieza, que también está esta idea de que en el libreto también son réplicas. Cada sección textual, cada texto, se refiere a una forma de enfrentarse a la experiencia sísmica o a esta emergencia constante. Entonces, claro, la primera réplica es una suerte, parte de un preset de voz en off, que está especializada por las percusiones aumentadas, entonces, y que está midiendo las diferentes intensidades de las réplicas. Entonces, cuando el público llega, empieza a escuchar, está siempre sonando esta enumeración de diferentes tipos de magnitudes en diferentes idiomas, que al final es una idea muy chilena de que siempre después de un terremoto, cuando hay muchos movimientos sísmicos, uno empieza realmente a medir las réplicas y empieza a hacer, incluso puede hacer apuestas, así como cuando hay un movimiento, uno dice 5.4, el otro dice no, es más bien 5.6, y el otro le dice no, 5.7. Y después uno va a la noticia, ¿no? O en internet, y ahí gana la apuesta la chunta, porque está más cercano al mesuramiento.
Bueno, entonces esa primera réplica sobre eso, se arma un dúo actor-cantante, que hay el actor hace una suerte de descripción física poetizada del fenómeno sísmico y la espera de esta réplica. Bueno, y está toda esta idea fonética que hablábamos, que el texto también está construido en base a sonidos fricativos y oclusivos, y la cantante empieza a replicar esto, y bueno, también, como la pieza anterior, también hay una mezcla entre francés y español, y va paulatinamente mezclando desde sonido fricativo a oclusivo. Después la segunda réplica, la cantante solista acompaña al ensamble y la electrónica, es trabajo sobre, perdón, la réplica 1B, trabajo sobre la emisión bucal con los materiales fonéticos de la primera parte, y ahí el ensamble y la electrónica empiezan a tomar lugar. Entonces, luego está la réplica 2, que es el monólogo del actor preguntando sobre la naturaleza de los terremotos. Entonces hay una sobrevisión de voces off, de la electrónica, de un discurso sensorial sobre el movimiento sísmico, una suerte de erotismo sobre lo sísmico, que es como también hay una... Es fascinante la experiencia sísmica porque hay un cuerpo que se enfrenta a eso, más allá del miedo, ¿no? O del terror que puede producir. Hay una sensación física que es única y que uno solo puede vivirla y que depende de los cuerpos. Y bueno, ya esa descripción física respecto a lo erótico, a lo sensorial. Hay un discurso científico muy neutral sobre la descripción de la onda, porque cómo se comporta la onda tiene una descripción muy establecida, si son ondas superficiales, si son ondas terciarias, primarias, y tienen diferentes fórmulas, de hecho son fórmulas matemáticas que van avanzando a cierta velocidad. Eso es la segunda réplica. La tercera réplica es un primer texto profético, que a mí me fascina también esta idea como de cómo todo esto, bueno, incluso ahora con el coronavirus, como todas estas cosas que son como crisis bíblica, aparecen ciertos tipos de personajes que son, más allá si uno crea o no crea, que no dejan de ser interesantes, que son los profetas. Que, claro, el profeta lo entendido como dentro de la tradición judeocristiana, como alguien que cuando no queda nada, cuando está todo destruido, están mucha gente muerta... intenta animar a la gente de una manera, entonces saca una energía que nadie puede tener, prometiéndole algo diferente en el futuro, que todo va a ser mejor si se cumplen cierto tipo de promesa. Bueno, ahora estaba leyendo sobre el Cristo de Mayo, sobre todo que en Chile ya están haciendo bromas sobre porque ahora no se puede sacar el Cristo de Mayo, se supone que está la peregrinación del Cristo de Mayo, un paréntesis, para la gente que no es chilena, el Cristo de Mayo es un Cristo que la iglesia sana de los Agustinos en el centro, en un terremoto en el 1640 y tanto, que fue el terremoto más devastador de Santiago, solo quedó el muro de pie con el Cristo, crucificado, y la corona de espina le cayó el cuello. Entonces, el mito dice que cuando le intentaban subir la corona, había una réplica, o sea, había otro terremoto. Entonces los curas agustinos, ni tontos ni perezosos, dijeron, bueno, dejamos la corona en el cuello, y sacamos en procesión al Cristo porque este es nuestro protector. Entonces ahora con el coronavirus no lo han sacado porque supone que la fiesta era pronto. Y bueno, vamos a ver si tenían razón los agustinos o no. Bueno, entonces me interesaba esta suerte de figura un poco enérgica, un poco también absurda, que es como el profeta, porque también está comunicado, supone, con una fuerza divina, que lo hace un poco ser un poco poseído de este espíritu. Y ahí, por ejemplo, en estos textos, que la réplica 3 y la réplica 5, utilizamos la traducción homofónica de los primeros textos, la misma tipo de traducción, para crear estos discursos un poco, a veces, disparatados, pero que tienen una energía, un ritmo interno muy, muy enérgico. Entonces, después está la réplica 3B, que es una... un solo de percusión aumentada, que básicamente son las percusiones, que bueno, un trabajo en el espacio con las percusiones, con diferentes tipos de impulsiones y sonidos que aparecen por el público. Después está la réplica 3C, que es sobre este solo de percusión aumentada. Hay un momento de la voz, ensamble electrónica, que es sobre la emisión vocal, sobre todo el vibrato, que es una forma... ya, muy, muy simple, pero que efectiva de referirse a lo sísmico. Luego está la cuarta réplica, que es un dúo actor-cantante, que es una pregunta sobre la memoria sísmica, que eso era interesante también con la poeta, con la libretista, que era esta idea como de,
de la memoria, porque al final estos fenómenos geológicos tienen una memoria, claro, humana, pero también tienen una memoria que es anterior al humano, porque es un proceso que puede ser muy largo. O sea, de hecho, la Tierra se fue formando a partir de terremotos y tsunamis y erupciones volcánicas. Entonces, hay, de alguna manera, en Chile hay una memoria que puede ser tu abuela, o incluso ya, desde que hay registro con los españoles, cuando llegan los españoles a colonizar. Pero después también, quizás el mito más anterior, más antiguo del territorio chileno, el mito mapuche, que hasta el día de hoy se mantiene, que son estas dos serpientes que luchan por que una es el agua y la otra es la tierra. Entonces, entre tsunami y terremoto, hay una suerte de lucha cósmica, que es la que es anterior a que el ser humano pueda habitar ese territorio. Entonces, es una suerte de texto poético sobre esta cuestión de cuál es la memoria, cuál es si es la memoria de tu propia memoria en cuanto a individuo, los terremotos o sismos que tú has vivido, o la de tu abuela, la de los libros, o la mítica, que al final es la última posible. O sea, posible como tradición. Después, claro, hay otras explicaciones, pero más bien científicas. Entonces, el quinto es un monólogo del actor que sobre la experiencia individual y social del terremoto, de cómo, dónde te pilla, qué estás haciendo, esta suerte de idea también muy chilena de que todo lo que viene un terremoto puede estar toda su vida contando qué estaban haciendo en ese momento, y el otro va a decir, yo estaba, no sé. Por ejemplo, el terremoto que me meto en el 2010 fue la noche, entonces, por ejemplo, yo estaba durmiendo, pero había gente que estaba de fiesta, había gente que estaba de vacaciones en la playa, entonces la experiencia social y individual es diferente. Después está la réplica 6, que es un segundo monólogo profético, que también, que un poco esta figura del profeta es la que un poco va uniendo un poco la forma, y después termina con una réplica que es un diálogo actor-cantante sobre la espera. Ese texto está netamente en francés, y el verdadero diálogo es como en el sentido teatral, que hay alguien que dice algo, el otro le responde de una manera bastante concreta, y se basa como en la duda permanente, y tiene un trabajo sobre la emisión vocal francesa de la duda, que los franceses cuando no saben qué decir se quedan así como pegados, y sí, pero... Bueno, entonces podemos ver un poquito, escuchar la primera réplica. Se mueven por el público, tomando los objetos, intentando ponerlos como al abrigo, como porque, bueno, son... Durante las réplicas uno solo puede intentar guardar las cosas que no se caigan, lo que sea frágil. Patience, tu écoutes, tu sais à quoi t'attendre.
percer du son sous la surface, percer les ondes, ondes présages, ondes parturiantes, et soudain ça cisaille, ondes scie sous la surface, se succède, se superpose, se seille à la poussière, à cisailler les courbes. Rien ne se passe, tu attends. Peur et patience, tu écoutes. Comme tout est suspendu jusqu'à ton souffle. Esto sería la réplica 1 y parte de la 1A. Quería mostrar un poco algunas réplicas, no todas, pero algunos extractos. Entonces, esta es la réplica 2, que es lo que hablábamos de parte con un discurso del actor intentando como consolarse, como diciendo, claro, debería ser posible engañar a la angustia de reducir o sea, al final se refiere a que como no hay un método seguro de predecir los terremotos, lo único que chileno tenemos, salvo la religión, o sea, explicarlo con un fenómeno que sería el fenómeno de esta historia del Cristo de Mayo, como con una suerte de que hay un Dios que te castiga, lo que queda es la ciencia. Y la ciencia lo que tenemos no es mucho. Solo sabemos que mientras más tiempo pase sin que ocurra esto, más posibilidad hay. Entonces, de alguna manera, por eso nos volvemos, todos los chilenos nos volvemos expertos en geología, en simbología, porque es la única forma de asegurarnos de que tenemos algo que podemos controlar, porque si no, es muy absurda la idea de que el piso se mueva de esa manera que te tira por el piso y que después hay que reconstruir todo o que hay que repensar todo. Entonces, el actor se pregunta por este mecanismo, que tiene que haber un mecanismo, una forma de entender esto científica, y sobre ese discurso aparece esta suerte como de que la voz off del hombre que está en mi oreja, que empieza a hablar como de la sensualidad de un terremoto, como alguien que está eróticamente incluso disfrutando el terremoto como un movimiento corporal. Y la voz de una mujer que aparece describiendo la onda científica, o sea, la onda de una manera científica, un tipo de onda en particular. Bueno, ahí hay un pequeño dibujito sobre que hay diferentes tipos de ondas, que está la onda P, está la onda de Love, de hecho esa es la que describe, porque Love es un científico de apellido Love, no es que sea enamorosa la onda, que describió este tipo de onda. Así suena esta réplica. Il devrait être possible de tromper l'angoisse, de réduire la crainte, de comprendre tout cela. Après tout, n'est qu'un mécanisme. Un manteau, une croûte, des plaques, des pressions diverses, et la terre est à l'œuvre. Elle lance le broiement, le bruit, le brutal. Un mécanisme terrestre, tellurique, mesurable. Un mécanisme! Des oreilles soudainement plus effrayant par exemple qu'un mouvement de l'âme ou du corps. Le corps humain
aussi bouge sans volonté parfois, mu par sursaut, réflexe, force. Et pourtant, il me semble plus maîtrisable que le corps terrestre qui résiste ce cadre que j'enserre comme je peux avec l'aide des chiffres, des mots, des cartes. Voici ce que je sais. Un ébranlement horizontal caractérise les ondes de l'univers. Je sais tout cela, mais je ne sais rien. Je n'explique rien. J'ai peur. Podemos ver la réplica 3, que es esta idea que comentaba antes del actor un poco poseído por esta fuerza profética. Y aquí vuelve esta idea que habíamos visto antes de la traducción homofónica. En este caso está en inglés y en español e italiano. J'ai peur, j'attends, j'écoute, j'attends la perception sous la surface, la percée des ondes, présage des ondes parturiantes. Je sais qu'elles viennent, je les entends, elles scient sous la surface, se succèdent, se superposent, s'essayent à la poussière, à cisailler les courbes. Onde de pression, Andes de pression, transforme le poids de chaque chose. Oh, the press ashes, transforme la prosa de cada cosa. To praise the Lord, tout pèse alors son poids de poussière. Nos corps, les objets, nos muscles, ses murs, tout pèsera son poids de mort. Todo portensi un temblor. Il est venu, il viendra, il s'approche, il monte. Il s'arrache des entrailles de la terre. El peligro, l'épilogue, l'épilogue, l'apocalypse, l'apocalypse. L'apocalypse est comme un sorrow entre si, l'épilogue, l'apocalypse. Está de nuevo esta idea de la traducción homofónica. Este es el siguiente, o sea, en la réplica 6, donde también se recurre a esta idea de profética, tratando diferentes tipos, o sea, de temática y con, de nuevo, con el texto básicamente en francés, pero que se empieza a traducir homofónicamente al italiano, al inglés, al español. Él viendrá, él la verá, él vendrá, él viendrá. Aussi sûr que le retour irrégulier des saisons, au sous-sous, au keratore, irrigate like the season. Oh si, assi surria, quel reto irrégulier de ses os, aussi brutal qu'un coup, elle grandira, croîtra, crescera, increasing jusqu'au grand, au redouté, au fatal, au létal. Et à la nuit ou à l'ombre, à l'inaudito, à l'amo. Mi deep rolling holosphere, au midi brûlant ou le soir, bourlando el azar, cansar se resar, quand se resserra le temps, à l'instant du coup, du kairos final, tous, hommes et chiens, toutes femmes et plantes, hommes et femmes, te sones, centos, ancient famosas planetas, frémiront, frame or foe, et trembleront leur voix. Foreheads, waterfalls in front of us, we will sasso in rivino, rebanizar, saran, sasro, surraised by fear, it tossed us por miedo de si escumbres y el licor, et tous tout, famine de compre de corps, y los dulces por miedo de escumbres en el eco, allá, afané, afané. Bueno, segundo, la réplica 6, bueno, quizás podemos hacer dos pequeñas escuchas y terminamos. No sé, Carlos, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo creo que estamos bien, ¿eh? Llevamos una hora exacto, pero yo creo que alcanzamos a hacer las audiciones que tú quieres. Entonces, solo para terminar y cerrar un poco otro tipo de réplica, está esta réplica que es la que hablábamos sobre la memoria, sobre la memoria, que al final es una memoria que es entre la memoria geológica, también familiar, personal, y que tiene. Entonces el actor comienza haciendo preguntas, te pregunta, son
irrespondible, porque precisamente se refiere a esa imposibilidad de responder todas las preguntas sobre la memoria del terremoto o de la réplica. Entonces, comienza, ¿te acuerdas cuando los temblores, los terremotos aparecieron en el comienzo del mundo? Si tú te vas hacia atrás a tu memoria, antes de toda memoria, si buscas en los limbos, ¿lo sientes tú? Y bueno, y la cantante intenta responder, pero ella está respondiendo una suerte, casi una cosa casi afásica, que es una suerte de poema de concreto que habla sobre precisamente las culebras, que son estas, las serpientes, que están luchando. Que al final la cantante lo único que puede referirse como último mito es a esta cosmogonía mapuche, que es el pueblo originario chileno. Entonces al final la respuesta es imposible. Entonces, y lo que pasa en este texto al final es muy simple, de que el actor comienza con preguntas, pero a medida que la cantante intenta responderle de una manera un poco afásica, como sin poder articular mucho, el actor se empieza a meter en esta suerte de afasia y al final termina en una suerte de pieza un poco sonora, como que parece más poesía sonora, sin tanto sentido, más bien sonido. Rappelles-tu quand les tremblements sont apparus au commencement du monde? Si tu reportes ta mémoire avant toute mémoire, si tu cherches dans les limbes, les sens-tu? Les sens-tu, les tremblements, les coups qui cognent, qui craquent, qui... Tu crois que tu saurais les retrouver? Te souviens-tu du grondement grave? Te souviens-tu de la voix blanche du premier qui... Du premier qui cassé, qui sent. Du premier qui essaye, du premier qui annonce que ce qui te revient d'abord, est-ce un son? Est-ce une phrase, une image, un mouvement qui plaque, claque, claque, ou qui clame brut, plaque, craque? Y solo para terminar, sería la réplica 7, que es la que cierra la pieza, que es la que hablábamos, que es el diálogo netamente más teatral. Netamente teatral, que es muy simple, pues lo puedo, bueno, comienza, vuelve esta idea como de la cuantificación de las réplicas, de esta voz que está contando, midiendo las réplicas. Bueno, el texto está retrabajado con estas culebras, estas serpientes que pasaron, y entonces al final tiene como esa reminiscencia también de esa parte. Y bueno, el actor comienza y dice, mira, yo creo que la noche cae, yo creo que, ahí está la duda francesa, yo debería dormir o al menos intentarlo. La cantante le responde, ¿tú piensas realmente que tú podrás? El actor le dice, yo no sé, yo no sé nada, pero ¿y tú? ¿Qué harás tú? ¿Hacer qué? Ninguna idea, yo... Tú duermes si tú quieres. Y el actor le responde, pero tú, yo voy a esperar. Y el actor le responde, ¿esperar? ¿Encore? Es que encore es todavía, pero también es una vez más. Es bonito esa palabra francesa, que
que es esperar todavía, pero también esperar una vez más, esperar. Y se cierra la pieza y podemos escucharla de inmediato. Les répliques pleuvent à 7.6.8.13.4.5.6.7.1. Regarde. Je crois que la nuit tombe. Je crois que... je devrais... dormir. Essayez. Tu penses vraiment que tu pourrais... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Rien. Alors, toi... Que feras-tu? 8.2, 8.4, 8.6, 7, 5, 6. Moi, faire. 7, 6, 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 Je vais attendre. Attendre. Encore. Bueno, y eso, con eso doy finalizado mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bien. Abrimos los micrófonos entonces a preguntas. Fernando, me gustaría invitarte a que saques el compartir pantalla para que podamos tener un contacto más visual contigo. Y les pido a las personas que vayan teniendo consultas, ojalá, no necesariamente, pero ojalá vayan contando por chat que quieren preguntar. Matías Fernández ya nos comunicó por interno que quería hacerte una consulta, así que Matías, adelante. Buenas, Fernando. Buenas, Mati. Oye, bravo, me gustaron mucho las obras, terrible bien. Y muy bonita la conferencia, muy bien organizada, muy bien claro, muy bien, me gustó mucho. Y algo que me gusta mucho es cómo tú haces la relación entre lo electrónico, lo vocal y lo instrumental. Yo quisiera saber si en ese pasaje, tú qué herramientas utilizas, desde qué punto de vista tecnológico, pero también cómo tú lo ves personalmente. Sí, una interesante pregunta. Sí, ocupo diferentes tipos de herramientas que va desde la escucha, así como transcribir cosas o ideas que surgen de una manera más intuitiva. Por ejemplo, sobre todo para
au travers la orquestación, por ejemplo, ocupa el orquídeo de IRCAM como para tener una referencia, un programa que analiza y te propone. Pero más que la orquestación, no me gusta mucho del Orchid, porque es como muy, muy Orchid. Yo después orquestaba a mi manera, pero era con, sobre todo haciendo análisis espectrales y viendo cómo ciertos tipos de instrumentos pueden entrar en cierta, pero de una manera bastante libre, como no sistemática, así como, no te puedo decir como una sola solución, una sola forma de verlo. Y además también pasa mucho por escuchar, ir, sobre todo el tema de la orquestación, ir mezclando cosas o sonidos que me interesan y irlo relacionando con eso, con lo vocal, pero no, como te digo, como esa herramienta, pero más análisis espectral y ese tipo de cosas, como para tener una referencia sobre todo a nivel armónico o inarmónico de los fenómenos. Ok, gracias. No. Marcos quiere preguntar algo también. Hola a todos. Hace tiempo que no veía a las chilenas. Gracias, Fernando, por la conferencia y perdón por llegar un poco tarde. Sí, tengo solamente una pregunta. Bueno, primero que todo, me encantó tu música y siguiendo un poco con la pregunta que hizo Matías. Tú hablas de que el tratamiento de tu material, de alguna manera, sobre todo de cuando lo traspasas desde lo analógico a lo digital, es bastante libre. Hay una cosa ahí que me llama la atención y tiene que ver con lo que yo mismo estaba investigando, es con el uso de la intuición. Y en esto critico un poco, tal vez, cómo fuimos formados, los que fuimos formados en la Universidad de Chile, que tenemos toda esta concepción germana de casi planificar la obra, tener... a mano como saber de antemano cuál va a ser la estructura, balancear la duración y todo eso. Me gustaría saber cómo lidias tú con eso y si le da, por ejemplo, ¿hay intuición o tú tienes como un plan preparado de lo que quieres decir en tu obra? O sea, depende de los proyectos, pero en el caso de este, como trabajaba el texto, el último, el que vimos, el texto ya es una estructura, o sea, ya habíamos trabajado con la poeta una suerte de estructura que claramente uno intenta respetar, a veces intenta romperla un poquito, pero ya está, hay como un pie forzado un poco de estos bloques un poco de formales. Después el tema de eso de la institución o de la pedagogía, al final yo pienso que depende mucho de las personalidades y de lo que uno busca, en el sentido, yo en ese sentido, o sea, al final tomo decisiones intuitivas, pero me gusta mucho desarrollar mucho los materiales, buscar cosas más sólidas que la mera intuición también, porque también, bueno, es una mezcla, o sea, tampoco sé cómo, podría decirte como qué porcentaje, pero depende de los proyectos, a veces uno desarrolla más cierto tipo de técnica y después... pero siempre para utilizarla, el problema es que uno desarrolla cosas que al final no utiliza y eso a mí al final, la técnica como una herramienta para, claro, tiene que haber una suerte de intuición más allá, si no, o sea, o por lo menos para mí, como mi personalidad también, no respeto lo que hace la gente, o sea, al final son soluciones diversas para llegar a algo que al final es ser creativo de alguna u otra manera. Perfecto, sí, a mí, o sea, hay un balance entre intuición y el proyecto al final, sobre todo tus decisiones de orquestación, eso es lo que me llama mucho la atención, en ese me parece, da la impresión de que te tomas bastantes libertades. O sea, que ahí está, yo pienso que ahí está la libertad, es como, por eso, sobre todo el tema, por ejemplo, lo que hablaba del Orchid, claro, que hay una estandarización hoy día, sobre todo la, no sé, Jean Marais, como la de una música basada en una orquestación en un programa, cuando al final los sonidos que uno, sobre todo algo como la orquestación, a mí es más intuitivo porque es como uno pone los sonidos que de alguna manera uno está orquestando en el diario, o sea, está mezclando sonidos y está diciendo, cuando escucha un ruido, no sé, de la calle con algo que está haciendo uno o con electrónica, eso es como, para mí, en ese, más allá de que uno puede ocupar cierto elemento, sobre todo a nivel armónico, de composición de sonidos, como con... con análisis espectrales y eso, pero son referencias que al final pienso
que va, tiene que variar mucho de persona en persona, y al final es como uno se siente cómodo y como uno también investiga a su manera eso. O sea, al final también el tema de la orquestación es, por ejemplo, claro, estamos hablando del tema de orquestación, pero por ejemplo, si uno no, claro, si uno nunca ha orquestado algo, claro, está siempre la tendencia a repetir lo ya estandarizado, y también está la tendencia a hacer algo abstracto, algo que no necesariamente es tan abstracto, porque el resultado, no sé, claro, depende también del approach, de cómo uno llega a componer también, y como qué tanto uno acepta esa libertad o no. Pero bien. Perfecto, gracias. Tenemos a Víctor Ortiz con una pregunta, luego a José Oplustil. Víctor. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Oye, Fernando, te quería hacer una preguntita. Primero, felicitarte por la pieza, súper interesante. Pero me surge una pregunta más bien sobre tu experiencia con respecto al público, porque me imagino en el concierto como una vibración, ¿no? Con estas percusiones que están dispuestas de manera espacial ahí y especial. Y claro, y ellos como que no tienen una vivencia de manera normal o común esta experiencia con los temblores, pues no tienen nada. O sea, como que... Entonces, mi pregunta más bien es con respecto a esa sensación que me imagino que te puede haber transmitido al público ahí, de tener como una experiencia 4D, ¿no? Como Full HD. Claro. Frente como a todas las sensaciones y todas estas vibraciones en el fondo musicales, pero también como físicas. Sí, eso es, bueno, y lástima que se hizo una vez, bueno, fue todo un tema de logística, se iba a hacer dos veces, al final se hizo una vez. Y claro, y sobre todo, yo te puedo poner también Maya, claro, porque está el tema de la percepción física como espectador, que ya... Yo tuve la oportunidad de sentarme en las diferentes pruebas, en diferentes lugares, y era súper interesante cómo cambiaba si uno estaba al lado de una caja, porque sobre todo, si escuchas la pieza, hay un momento solo de caja que realmente es potente, o si uno está más lejos, entonces al final cambiaba. Entonces, claro, a nivel netamente perceptivo, sin hablar de los terremotos, los temblores, la gente me decía cosas completamente diferentes, porque también variaba mucho el balance, que eso es una apuesta que hicimos, porque claro, un sistema así como 4D o un sistema más complejo, en general están súper testeados para que la sensación que se produzca sea más o menos estandarizada para los diferentes públicos o espectadores en la sala. Cambió esta como tenía una mezcla de percusiones, era bastante particular, como si uno se sentaba, como te decía, adelante de una caja, y tenía, porque la caja realmente estaba acá 20 centímetros, 30 centímetros, o si estaba al medio entre cuatro cajas, y entonces ya no está ese como choque más como tan crudo. Entonces, claro, por ese lado te puedo decir que variaba mucho, y después la gente también me decía cosas completamente diferentes, por ejemplo, con respecto al balance, porque al final el balance es imposible solucionarlo 100% bien para todos, y bueno, también esa era la apuesta un poco, como de no hacer algo tan estandarizado, sino que inventar algo ahí. Y después, con cuanto a lo del temblor, era gracioso porque también, a pesar que mostré ciertas partes que aparece un poquito, una parte no se hace temblar un poco lo grueso que es, como una manera más estandarizada, un terremoto, así como la película, como la película Terremoto. Pero después era bastante libre y bastante más estetizado. Entonces había gente que, claro, francés me decía, oye, pero yo esperaba algo más terremoto. Entonces era chistoso porque era como, pero si no vivía un terremoto, entonces ¿cómo esperáis algo? Es porque tenía una experiencia estandarizada sobre lo que es vivir un terremoto. Y al final, claro, la gracia no era solo eso, sino que era... Entonces, claro, yo no me jugué por la apuesta así como tan efectista, como hay un par de momentos que suenan las percusiones, pero tiene una lógica musical, ¿no? Y claro, entonces había ciertas personas que me decían, oye, pero no voy a dar un poquito más de terremoto. Claro. Pero eso siempre, porque son, al final son experiencias intransmitibles, al final uno juega con este imaginario, pero no, tampoco es la idea que alguien sienta, que, porque al final si sintiera un terremoto de verdad, no dormiría en una semana. Uh-huh.
No, pero yo hablaba más bien como de esta experiencia como en el contexto, ¿no? De un concierto que normalmente, claro, estas vibraciones se transmiten, pero como que llegan a tu aparato auditivo, ¿cachai? Claro. Pero hay como una sensación corporal también que es un poco más aumentada. Claro. Y entonces, como estos locos, me imagino que deben tener una mayor sensibilidad que nosotros. Pues nosotros aquí tiembla grado 4 y es como nada, ¿cachai? Claro. Entonces me imaginaba que podrían tener como alguna sensibilidad especial con respecto a eso. Pero... O sea, fue muy variado, es que también dependía mucho de dónde, como te digo, dónde te sentabas. Como que, si está ahí, entonces hay mucha gente, a veces incluso alguno, que ahí, bueno, era un tema de los niveles, que claro, que y también depende mucho de las percepciones, porque hay gente que le encanta tener cosas muy cercanas, o sea, porque al final es como una... Es algo que te desafía, cuando, porque también a veces te tapaba un poquito lo que estaba pasando, no sé, en el escenario. Entonces, hay gente que no le gustaba eso, decía, oye, pero quería escuchar más lo otro, y otros que te decían, oye, esta experiencia es fascinante, nunca había vivido algo así. Uh-huh. Pero claro, es como para gustos, colores. Claro. José Oplustil quería hacerte una pregunta también, Fernando. Hola, Fernando. Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, bien. Felicitaciones, de nuevo. Oye, mi pregunta está un poco enlazada, son como dos o tres cosas juntas. Primero, pensando en la viabilidad de la obra, no es una obra fácil de montar, ni se puede montar en todas partes, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿has pensado de alguna manera transformar esta obra que en términos técnicos, electrónicos, de equipamiento, no lo necesite, llevarlo todo a instrumentos, voces y solo acústico, y relacionado después con eso, qué tanto el trabajo en esta obra, con los procesos, la investigación y todo eso, ha afectado otras obras tuyas que no incluyen esta tecnología, digamos? Claro, buena pregunta, porque claro, porque el setup es súper claro, complejo, y si no, uno no está dentro de una institución como el IRCAM, o sea, bastante trabajo como llevarlo a cabo y instalarlo y todo. De hecho, es interesante la pregunta porque me pasó lo contrario, como en vez de querer hacer una versión de la pieza como netamente instrumental, quería hacer una suerte como de instalación con varias percusiones, así como repartidas en la sala, que tomaran materiales de la pieza. O sea, al final, más que hacer la versión instrumental, me interesaba dejar solamente las percusiones y así trabajar con algo, no sé, como eso me... Por un tiempo, después no lo he llevado a cabo, pero un proyecto que me interesaría, más que hacer la versión como de bolsillo, de o sea, con menos músico, con sin las percusiones, no sé, como... Eso es como idea, así como si me preguntas así. Y por eso mismo, el tema de la, bueno, el uso de transductores al final convierten a todo como una fuente de, como un resonador donde uno puede mandar señales. Y ese también, ahora por diferentes tipos de encargos estoy haciendo cosas más instrumentales, pero eso también es que enlaza con este proyecto como de solo percusiones o solo elementos, o sea, desarrollando esta idea como de la réplica y todo. Eso es como una deuda que tengo ahí de seguir ahondando con ese mundo, como porque al final claro, uno no depende del parlante como físicamente o tener un buen parlante o eso, sino que uno puede crear su propio espacio, sus propias formas de amplificar, y eso trabajando con electrónica siempre es interesante. No sé si responde. Sí. Oye, y lo otro que te preguntaba, eso, si el trabajo con esto ha afectado a obras nuevas, o sea, todo este trabajo tecnológico ha afectado a obras nuevas que no lo tengan. O sea, sobre todo, por eso está el tecnológico, también está el instrumental, también que pienso, y también está el que son muchos vlogs, esta pieza es como... Es muy, o sea, es muy densa y muy, muy rica en diferentes tipos de formas de ver lo musical. Entonces, por ejemplo, de toda una sección,
que era cortita, que era la primera sección. Después estaba haciendo la última pieza que hice, que era netamente instrumental, era suerte de solo de arpa y con otro, bueno, con otra orquestación, en base a estos materiales que están en una sección cortita que dura 3 minutos, y la pieza ahora dura 15 minutos, por ejemplo. Que esa es mi onda terciaria, que está en mi SoundCloud, si quieren escucharlo. Que esa es como una suerte como de solo, de arpa con un ensamble grande, donde más bien ya, pero ahí netamente el instrumento acústico, un poco toman los materiales de toda esta sección y lo llevan a otro contexto. Por ejemplo, eso es como una réplica de réplicas. Claro. Ya, muchas gracias. Y felicitaciones de nuevo. Gracias, José. Cristian Morales también quería hacerte una pregunta, Fernando. ¿Estás, Cristian? Ya. Buena, Cristian. Sí, no, quería hacerte una pregunta con respecto a la obra para vos. ¿Ya? Y también un poquito relacionado con lo que hablaba José. Partiendo por ahí, en realidad, claro, yo noté un poquito en réplica como una idea de instalación, ¿no es cierto? Entonces quería preguntarte con respecto a eso, si originalmente había existido una idea de un espacio distinto que digamos el teatro italiano, por reducirlo de alguna manera, donde tal vez estos instrumentos de percusión estuviesen repartidos, digamos, de otra manera, adecuándose a un espacio tal vez más amplio, sin la idea escenográfica, no sé. De hecho, esa fue la idea inicial. Porque de hecho no iba a ocupar, porque ese teatro, claro, el teatro de Jean Villiers, es un teatro para teatro, o sea, como tú decías, un teatro italiano, con butaca, una suerte de pendiente. Y nosotros, tiene otra sala atrás que se puede abrir por escenario y que es un gran plano. Nosotros queríamos hacer esto en un gran galpón, al final, que tenía una acústica particular. Claro. Pero por el tema de butaca, de capacidad de público, ahí tuvimos que negociar y ahí salimos perdiendo. Y claro, se terminó así, pero por necesidades de la programación, de que había otra pieza que funcionaba más bien en un formato más... De hecho, la idea era que los músicos también estuvieran repartidos, no el escenario. De hecho, y la cantante y el actor se mueven un poquito durante la obra, pero también se tuvo que limitar por cosas prácticas, pero... Claro, pero tiene un aspecto teatral importante igual. Claro. Entonces ahí, claro, tuvimos que negociar eso y fueron varias reuniones de porque al final era un tema que había muy poca gente si lo hacíamos como queríamos hacerlo. Había como la mitad del público y ahí no... La gente de la producción del IRCA nos dijo, no, oye, este es el límite de... Y ahí tuvimos que ingeniárnosla. Entonces, claro, tuvimos que clausurar asientos, porque lo que queríamos hacer era poner nosotros asientos en una cosa plana. Entonces las percusiones se pueden mover libremente como uno quiera, y la disposición también del público. En cambio ahí con el escenario así, o sea, con la butaca inclinada, teníamos que clausurar 1 o 2 asientos, y bueno, y también la cantidad de percusión era más limitada. Nosotros queríamos hacer un poquito más, pero fue lo que resultó de esa negociación. Sí. Y con respecto a la obra para vos, bueno, aquí a mí me tocó escuchar en vivo la... ¿Te acuerdas la...? Ah, Otra vez, sí. Me llamaba... o sea, ahora escuchándote, porque no tuvimos mucho la ocasión de conversar sobre el proceso, ¿no? Pero ahora escuchándote me llama la atención lo siguiente. O sea, cuando uno escucha Otra vez, o también incluso la primera pieza con vos sola, da la impresión de que tú tienes una idea, digamos, al escuchar la pieza, ¿no? Insisto, como una idea polifónica, ¿no? Sin embargo, cuando explicas desde el principio, sobre todo en esta charla, a mí me da la impresión de que estás con un proyecto más monofónico, ¿no? Menos estéreo, por decirlo de alguna manera, en términos más de sonido, ¿no? Como explotando una cosa como mucho, mucho más metida en la persona que está interpretando y no como una suerte de amplificación, ¿no? En términos de multiplicación. Claro. Eh,
de gestos, de voces, en definitiva. Pero la multiplicación al mismo tiempo me hace sentido, digamos, con esta idea de multipercusión que instalaste en réplicas, ¿no? Entonces, la pregunta es, en el fondo, ¿en qué momento y cómo? Y yo me imagino que también tiene que estar un poco influenciado, tuviste que estar influenciado un poco por la tecnología. Decides, digamos, como este vuelco de lo mínimo a una cosa tan masiva, digamos. Mm. Yo creo, así como... Es que hubo, digamos. Sí, no, pero es interesante porque al final, yo cuento que si algo que describe mi música tiene que ver con algo, con eso, como esa masividad, esa... Claro, polifonía, pero tampoco no es una música tan polifónica en el sentido como de la diferenciación de todas las voces, sino que es más, claro, como tú decís, más bien masiva. Y de hecho en réplicas era bastante así, o sea, imagínate, ya mi música es densa, en cuanto a la participación de los instrumentos, con esas percusiones vibrando, dan una experiencia, esta idea, claro, como un poco inmersiva del final de que pienso como una idea poética de que el intérprete al final, o sea, el auditor tiene que concentrarse, o sea, él tiene, no está todo hecho como para que alguien escuche y distinga todas las voces todo el tiempo y todo, me explico, como una suerte de contrapunto más tradicional, sino como una masa que a veces emerge y dependiendo del foco que uno le va poniendo como auditor, es interesante, pero también puede focalizarse en otra cosa, no sé, esa como pensamiento, o sea, relacionándolo con lo que tú me dices, como me surge, como, y en ese sentido, a mí era bien, réplica, se lograba de una manera, claro, mucho más compleja esta cosa, como, porque no solo era claro, el escuchar en el escenario, como tú decías, italiano, el ensamble, sino que también había algo que interfería con tu escucha del ensamble, que era una... otro plano y que era mucho más físicamente mucho más cercano, que era esta percusión que a veces pasaba una voz o que vibraba o que, claro, recibía una impulsión o algo. No sé si explico al respecto, pero era... Sí, no, pero interesante la reflexión. Como... Sí, era eso, o sea, más bien estaba como curioso de saber si siempre pensaste en esta cosa tan masiva o en el fondo hubo un vuelco en tu imaginario original, digamos, ¿no? De lo más íntimo, tal vez, a una cosa ya más... una multiplicación de ideas, digamos, funcionando simultáneamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo diría que esa como, sí. De alguna manera, siempre fue como mi, de hecho a mí, como, sobre todo cuando escribo, si tengo ensambles grandes y me faltan instrumentos, no sé, siempre he tenido como esa, como, que al final es como una pulsión, que claro, que ahora yo creo que yo la estoy aceptando más, que no sé si me explico, que al final tiene que ver como algo que siempre estuvo, pero que realmente uno se da cuenta que esa es una característica como de su forma de escucha al final, porque a mí también me gustan cosas no tan limpias, no tan pulcas, sino que de alguna manera hay algo de sobre todo lo masivo que en la experiencia sonora. No sé, pienso ahora así rápidamente que puede tener que ver con eso. Le damos las gracias a Fernando Munizaga por esta entretenidísima conferencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y queremos dejarlos invitados al tiro la próxima semana. A las 22 horas tendremos al doctor Camilo Rosell, quien es doctor en filosofía y estética del arte y licenciado en arte, convención en teoría de la música. Muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por y todo. Estamos viéndonos. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao, Fernando.